Soy la abuela Buscarita Roa, soy chilena. Vine al país en el año 77, no, en el 75. Debido a que mi hijo se había venido 2 años antes a hacer un tratamiento de rehabilitación a un centro de rehabilitación que queda en Barrancas de Belgrano. Mi hijo tuvo un accidente a los 16 años, se cayó de un tren. Y bueno, desgraciadamente el tren le cortó sus piernas, las dos. Y bueno, mi hijo militaba, era un chico con muchos ideales, muchos sueños. En Chile pertenecía a la dirección de un grupo militante que se llamaba el MIR. Y bueno, tenía participación en Villas Miserias. Cuando tiene el accidente, lo llevan a un hospital en el que estuvo 2 meses porque lo tuvieron que operar varias veces de sus riñones. Y ahí en el hospital tenía todos los compañeros que lo iban a ver todos los días. Él tocaba la guitarra. Era un chico alegre. Cuando yo lo fui a ver al hospital el día después del accidente, me dijo, mamá, me dijo, por favor, no llores, no te preocupes, yo voy a ser el primer hombre que va a correr con piernas ortopédicas. Entonces me dice, bueno, yo me voy a la Argentina. Le digo, pero hijo, no puedes irte a la Argentina solo, ¿qué vas a hacer allá sin conocer a nadie? Bueno, mi marido tenía una gente conocida en La Plata. Se consiguió el teléfono, lo llamó y le dijeron que lo recibían si venía. Así que bueno, le compramos la silla de ruedas, se sentó en su silla de ruedas, con una maleta con su ropa, su guitarra que no la largaba nunca, y se embarcó en el avión solo. Cuando viene al instituto de cuando ya está en el instituto de lisiado, ahí lo operan y qué sé yo, empieza a ver todas las falencias que habían en el instituto de lisiado. Había muchos chicos que venían de la provincia, de muy lejos de la provincia, que no tenían dinero, que no tenían plata, a veces faltaba pasta de dientes, jabón, las cosas más importantes, más esenciales. Entonces agarra él, forma un grupo y dice, vamos a empezar a luchar para ver si podemos tener una pensión. Y formó ahí el grupo de lisiados peronistas para la liberación. Entonces ahí se le ocurre de ver si pueden hacer alguna ley que reciba a los lisiados en algunos lugares de trabajo, porque no todos tienen problemas mentales, hay personas que tienen sus manos buenas, su vista, pueden trabajar, pueden hacer cosas. Ahí empezó, en ese tiempo se tomaron la Avenida El Libertador, todos los lisiados con la silla de rueda, con lo que fuera. Y ahí quedó muy marcado él como extremista, porque ya en esa época, ya para la sociedad misma y para los militares, ya estos niños eran extremistas. Entonces, pero gracias a Dios, viene la época de Cámpora y toda la cosa, él con los lisiados le hicieron toda la campaña Cámpora, qué sé yo, y consiguieron la ley. Empieza a militar el Montonero y bueno, viene el golpe de Estado ya muy, muy, muy serio en el 78, el 28 de noviembre del 78, lo toman detenido a mi hijo. Y a la noche van a buscar a mi nuera a la casa y se la llevan con su hijita. Porque él tenía una compañera en el Instituto de Lisiado que no era lisiada,
que era una voluntaria del instituto con la cual habían formado pareja, se habían ido a vivir juntos y tenían una hijita. Él cae el 28 de noviembre del 78 y más o menos como cerca de diciembre van unos compañeros de mi hijo a avisarme a casa. Yo ya había empezado a buscar por todos lados, ¿no? Empezando como todas las abuelas y como todas las madres en ese tiempo, como madre, empezar a buscar en comisarías, en cárceles, en todo lo que sería, tratar de ver si lo podía ubicar. Pero bueno, no tuve ninguna respuesta. Cuando llegan estos chicos a la casa, me dicen de que ellos habían estado detenidos en un lugar que no sabían dónde porque los habían sacado con la vista vendada y que ahí estaba Pepe con Trudy y con la nena. Pero que me había mandado a decir que me quede tranquila porque seguramente que él muy pronto va a salir. Entonces esperé un poquito, esperé un poquito. Ellos fueron más o menos como en diciembre. Después de las fiestas, después de Navidad, de Año Nuevo, bueno, yo ya no aguanté más porque a estos chicos tampoco los pude seguir viendo porque a ellos los perseguían. Tenían días que tenían que presentarse a firmar y todas esas cosas, entonces no podían venir a mi casa. Así que ahí, empecé a salir. Llamé a mi consuegra y le dije de qué podíamos hacer porque mi consuegra también me había llamado a mí diciéndome que la hija le había llamado por teléfono y le había dicho que dónde estaba, el caso tenía ella la nena. Mi consuegra me llama contándome eso y le digo que no, yo no tengo la nena y que yo me enteré de que yo estaba en un lugar y que estaban con la nena. Entonces ahí nos dimos cuenta que no tenía, que la nena la habían sacado del cautiverio. Así que empezamos con mi consuegra, bueno, a salir, empezamos a ir a hacer habeas corpus y bueno, entre esas idas y venidas yo veo que hay gente en la plaza, ya estaban las madres y me acerco. Ahí hay una madre con la cual yo hablé mucho, que fue muy buena persona conmigo, que fue Clara Jurado, que fue la primera madre con la que yo me conecté. Y bueno. Mi consuegra se encerró, se fue a su casa, no quiso saber más nada, hasta que llegó un momento, antes de cumplir el año, se suicidó. Y bueno, ahí me quedé yo y por suerte me había juntado con las madres y bueno, empecé a dar la vuelta a la ronda. Había encontrado trabajo yo en un lugar muy estratégico. Yo trabajaba como supervisora del mantenimiento de limpieza en Presidencia de la Nación, donde estaban todos los militares allá adentro, donde tenía un control muy estricto que nos hacían el CIDE, de todas esas cosas todos los meses, y que ellos sabían perfectamente lo que yo estaba pasando, pero bueno, no sé por qué, cuál fue el motivo, nunca me dijeron nada. Tan así fue que un día me acerqué a un coronel y le pregunté. Y me dijo de que como él trabajaba ahí en el ministerio, en el presidencia, prácticamente no sabía nada de lo que estaban haciendo sus compañeros. La respuesta. Y nunca más pude saber nada. Así que bueno, yo seguía viniendo a la plaza, yo trabajaba, entraba a las 6 de la mañana y salía prácticamente a las 2 de la tarde y yo salía directamente a buscar a mi hijo. Hasta que, dando vuelta con las madres, me enteré de que habían abuelas, habían personas que buscaban a los nietos y me acerqué. Pero no iba todos los días a las abuelas. Yo iba cuando podía, porque realmente mi trabajo y todos mis hijos que tenía no me permitía. Así que iba los jueves a la ronda, que me ponía el pañuelito. Y daba la vuelta así, bastante camuflada, para que no me conociera nadie. Y después volvía a trabajar. Salía de ahí del trabajo, me venía a la plaza y después me sacaba el pañuelito y me iba al trabajo de vuelta. Como era supervisora y habían otros edificios que yo supervisaba, entonces podía salir. No tenía un control en la salida y en la entrada, pero hacía eso. Los jueves me venía a la plaza. Y bueno, y así empecé después a ir a las abuelas, una vez
por semana, como podía. Y así me integré a las abuelas, buscando también a mi nieta y buscando a mis hijos, porque en ese tiempo uno buscaba a los hijos también. Hasta que fueron pasando los años y bueno, nunca supe nada de mis hijos, pero sí yo tenía una seguridad de que la nena estaba en algún lugar y que alguien se la había llevado y que podía ser un militar. Eso lo tengo grabado en muchas entrevistas que me han hecho, donde yo estaba totalmente segura que un militar tenía a mi hija. No porque lo supiera, sino que porque yo lo intuía. Y creo que mi nieta tiene un cassette de esos chiquitos grabado, donde yo digo eso. Y no me equivoqué. Y no me equivoqué. Porque mi nieta la tenía un coronel. La tenía el coronel Ceferino Landa con su mujer. Y bueno, gracias al trabajo con las abuelas y todo eso, se pudo localizar a Claudia en el año 2000. Y bueno, y Claudia pudo recuperar su verdadera identidad, ¿no? Bueno, con mi nieta no fue tan difícil. Ha sido más difícil después. Al principio mi nieta, se entregó totalmente a la verdad. Ella, vos sabés perfectamente que ella en el caso, en el juicio de los Landas, ella declaró con el nombre de sus padres, biológicos. Y eso creo que es suficiente como para pensar de que ella, no tenía ninguna duda de que era hija de desaparecido. Ha sido difícil después en el tiempo, porque claro, ella tiene afecto por esa familia que la crió durante tantos años. Nunca yo ni ninguno de las familias le hemos tratado de sacar, de quitarle ese derecho de ella de tener ese afecto con esa familia que pueden haber sido los culpables de la muerte de sus padres. Pero es una cosa que lo tiene que ella madurar. Ella tiene que darse cuenta, ella tiene que pensar, ella tiene que darse cuenta de lo que pasó. Entonces, Claudia ha ido reconstruyendo el vínculo familiar, por supuesto. Nos vemos de vez en cuando, nos vamos a tomar un café, charlamos. Y sí, una relación linda de abuela a nieta, no con todo lo que uno quisiera. Yo quisiera tenerla más cerca, quisiera tenerla más tiempo, pero yo me doy cuenta de que es muy difícil para ella, no la quiero apurar, y yo creo que ella entregó ya bastante, entregó todo lo que tenía que entregar, y con el tiempo va a ser, yo creo que mucho mejor. La justicia fue haciendo cosas muy lentas porque imagínate que los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, vienen luchando de hace muchos años. Yo tuve, creo que fue un privilegio en poder haber llevado a juicio oral a Ceferino Landa, que es el apropiador de mi nieta, y haber podido llevar a juicio al torturador de mi hijo y de mi nuera. Y que justamente por el caso de mi hijo se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final, que estaban ya de hace años en que sí y en que no. Dio la jurisprudencia al caso Poblete. Pero te puedo asegurar de que hay algo que yo no lo quiero decir a veces porque suena como muy político, pero yo creo que tenemos que darnos cuenta que gracias al presidente que tenemos hay muchas cosas que se han ido desarrollando rápido. Porque la lentitud era demasiado. Acá no hubo un juicio a Checolás, también, está bien, tenemos un desaparecido en democracia que es terrible. Pero de todas maneras te digo que tuvimos muchos presidentes después del golpe de Estado. Y no pasó absolutamente nada. Todo lo que escribieron con la mano lo borraron con el codo. Entonces, si hay algo que hay que agradecerle a este gobierno, realmente es lo que ha hecho por los derechos humanos. No es todo lo que quisiéramos, porque claro, imagínate, hace 30 años que las madres y las abuelas y los familiares estamos luchando. No, no se ha dado todo lo que tendría que darse. 30 años, muchos años. Ya tendrían que estar todos presos. Tendrían que todos estar pagando las culpas, porque ellos no tuvieron piedad con nuestros hijos. Nuestros hijos no tuvieron defensa, no tuvieron derecho a ninguna defensa, ni a ningún juicio.
En cambio, estos señores quieren un juicio justo, lo que ellos no tuvieron con nuestros hijos. Y ni siquiera ese juicio justo, recién ahora está llegando, después de 30 años. Yo creo que eso es una de las cosas que uno a veces le da mucha bronca, ¿no? De pensar de que la sociedad también no puso un granito de arena para ayudar en esto. La sociedad se miró para un lado, a mí no me pasó, a mí no me importa. Y no era así, porque si a lo mejor todos hubiéramos luchado porque esto hubiera sido antes, todo lo que está pasando ahora con respecto a los derechos humanos y todo eso, ya hubiéramos logrado seguramente que estos genocidas hubieran pagado lo que hicieron.